Hola, hola espartanos y espartanitas, estamos en Pokémon Edición Platino. Venga, lleváis pidiendo mucho tiempo que suba algo de Pokémon y he dicho, leches, tanto que hemos hablado de queremos Sino, queremos Sino, queremos Sino, digo, pues vamos a jugar, vamos a jugar. La verdad es que hace como un millón de años que no juego a Pokémon Platino. O sea, hará pues 10 años, 9 años, ni idea. Hola, hola, encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? Si necesitas consejo, estoy a tu disposición, chata. No necesito nada, viejo pervertido. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Aquí tengo una Pokéball. Toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor. Ay, tengo que usar el ratón. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerles mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? Que estoy aquí cascando desde hace mil. ¿Eres un chico o una chica? Esta pregunta siempre me hace gracia, ¿sabes? O sea, ¿no se nota? ¿No me estás viendo el vestido o algo? No sé, siempre esto es muy raro, ¿eh? ¡Pues soy una chati! Bien, así que eres una chica. Sí, si mi faldita no te lo ha dicho, pues te lo digo yo. Y dime, ¿cómo te llamas? Venga, a ver... Pues me voy a llamar Over, pues qué remedio, ¿no? ¡Listo! ¿Te llamas Over? ¡Sí! Over, muy bien. Es un nombre muy bonito, gracias. Lo escogí yo. Y este chico de aquí, tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Venga, este le vamos a poner... Espaltino. Le vamos a poner Espaltino. No es rubio, pero bueno. ¿Cabra Espaltino? Es para... No. Pues lo vamos a poner Tino. Es rubio, que sería mi sueño. Ay. Que fuese rubio. Pero claro, como no se quiere teñir... ¡Tino! ¿Tino? ¿Es así como se llama tu amigo? ¡Amigo! Muy bien, Over. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas. O no, ya veremos. Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora ve, entra en el mundo de los Pokémon. ¡Sí! ¡No! Me estoy convirtiendo en un muñequito chiquitín. ¡Chiquitín! Los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado. Ojalá comprendas el significado de estas palabras. Ese fue el comentario del profesor Selvar a su regreso de Asino desde la región de Kanto. Aquí termina nuestro programa especial. Pregúntale al profesor Serval, ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal. ¡Oh, sí! Ah, vale, digo, no me va esto. Vale. ¡Tino! Este es Tino, ¿vale? No sé poner la voz de Espaltino, así que... ¡Por fin te encuentro! No sé ponerla. Oye, Over, estamos viendo la tele. ¡Ja! ¡Qué pregunta! Nada más haces eso. El profesor Selva es ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que debe de tener montones de ellos. Seguro que si se lo pidiéramos con educación... No sé si me saldrá, pero lo intentaré. ¡Nos daría unos Pokémon! ¡Anda! ¿Tienes un ordenador nuevo? Espera, ¿qué estaba diciendo? Bueno, sí que es un poco Espaltino, ¿vale? O sea, se pierde. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Vamos a ver al profesor Selva para que nos dé Pokémon. ¡Te espero fuera! Vale, Over, si tardas mucho, me haces los deberes un mes. Es Espaltino total, sí. Es Espaltino total.
Ay. Over consulta el PC de fundamentos Pokémon. Pero yo no quería eso. Yo solo quería pillar pociones o algo. A ver, vale, aquí tenemos la bolsa. Puedes asignar un objeto clave. Vale. Vale. Ay. Estoy en el PC por si alguien no se ha dado cuenta, ¿sabéis? Joder, Tino ya se ha ido. No sé qué quería, pero llevaba unas prisas tremendas. No te juntes mucho con ese chico, ¿vale? Solo falta que diga eso. ¡Madre! ¡Qué sabia eres! Y Over, no vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como eres una rancia, pues no tienes ninguno, porque ninguno te quiere. ¡Madre, por qué! Sí. Venga. Ahora yo me tengo que acordar dónde carajo tenía que ir, ¿sabes? Estamos en Pueblo Hoja Verde, ojalá te guste y te quedes. Bueno. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Quién eres y qué vendes? ¡Tengo prisa! ¡Ah! ¡Hola, Over! Oye, voy a ver al profesor Selva, deberías venir, date prisa. ¿Qué? ¡Pero Seré, me dejaba una cosa! ¿El qué te has dejado? ¿No has ido al lavabo? ¡Ay, hola! A ver, ¿has venido a buscar a Tino? Pues he salido un segundo y luego ha vuelto a entrar. Como una exhalación, es que es muy raro, mi hijo. Este niño no sabe estarse quieto. No sé a quién ha salido, de verdad. Pues no lo sé, porque a mí no. ¡A mí no! A ver qué le pica. Será mejor que me lleve la bolsa y el diario también. ¡Ey, Over! ¡Te espero en el camino! Y si llegas tarde, me haces la cama un mes. ¿Algo más? ¿Algo más, parásito humano? Ah, vale. Es que hay esa pequeña cosa. Cosa de los peces. Que puedes hacer ¡fu! Que eso mola. ¡Qué lentitud! ¡Pero si he venido a la velocidad del rayo! Bueno, venga, vamos ya al laboratorio del profesor Selva. No tenemos que meternos en la hierba alta. ¿Qué? ¿Que no me meten en la hierba alta, no? No te preocupes, no pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por... ¡No quiero! ¡No quiero! Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer es atravesar la pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Si no paramos ni un segundo, podremos llegar a Pueblo Arena sin toparnos con Pokémon salvajes. Yo veo lagunillas, ¿eh? Yo veo lagunas ahí. No. En sus marcas. ¡Quietos! ¡Oh! Nos ha salvado la vida. No veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos, ¿me equivoco? Entonces, ¿podéis explicarme por qué os queríais meter en la hierba alta? Porque es culpa de él, no mía. Oye, Over, ese vejete se llama Profesor Selva, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? O sea, que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon. Ah, ¿qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con Pokémon. ¿Estaría bien que yo los encaminara en esa dirección? No te lo pienses tanto y dámelo. Contestadme con sinceridad. Adoráis a los Pokémon, ¿verdad? ¡Sí! Yo también adoro a los Pokémon. Más el Fortnite, pero el Pokémon también me gusta. Contestadme con sinceridad. Adoráis a los Pokémon, ¿verdad? ¿A qué viene esto? Puedo preguntárnoslo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A qué sí, Over? Yes. Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Pues nada. Yo no haría nada, soy muy buena. Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin Pokémon. Al fin y al cabo era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso. No me dejes sin Pokémon. Caramba,
¡Qué generosidad la tuya! Muy bien, decidido. Os confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba. Pero eso no es todo. Debéis prometer que nunca más os pondréis en peligro. De esa forma. Bueno, pues entonces... ¿pero dónde...? ¡Ostris! ¡Profesor Selval! Se ha dejado el maletín en el lago. ¿Sucede algo? ¡Ah, aquí está! Buen trabajo, León. Estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos. ¿Qué? Estos Pokémon son muy valiosos. ¿Y va a regalarlos como si nada? Pero bueno, existimos junto con los Pokémon. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. Este mundo deberíamos explorarlo todos juntos. Para ellos, hoy ha llegado ese momento. Aquí y ahora. ¿León? Me caes mal. Me caes mal, colega. Venga, abrid el maletín y elegid un Pokémon. ¡Sí! ¡De verdad, de la buena, profesor Selval! ¡No me lo creo! ¡Me duele la cara de la sonrisa que se me ha quedado! Sonrisa de niño ratata. Oye, Over, venga, te dejo elegir a ti en primer lugar. Oh, gracias. Nada, nada, soy casi un adulto. Debo dar ejemplo de lo que es tener clase. Vale, yo no. Vamos a elegir a nuestro primer Pokémon. ¡Mira, Pokéballs! En cada una hay un Pokémon. ¡Venga, cuál quieres! A ver, ¿aquí qué hay? No. No. ¡Oh, yes! ¡Te elijo a ti! Pues yo te elijo a ti, yo me quedo con este turno. O sea, en serio, te quedas... Bueno, iba a decir una cosa, pero no quería ofenderos. Muy bien, parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon. No quería ofenderos, ¿sabéis? Porque iba a decir... En serio, te quedas con eso, pero queda mal, ¿no? Decir eso. Bueno, prestadme atención. Los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen bien el mundo. En ese aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo, espero que os vaya muy bien. Si tenéis algún problema, escuchad nuestro lema. Venid a verme a mi laboratorio de Pueblo Arena. Ahora vamos a seguir nuestro camino. ¡Profesor, pero espéreme! Lo siento, chavales. ¡Mira el chulo este! ¿Qué te ha parecido? El profesor Selval es majísimo. En la tele parece tan serio que hasta da un poco de miedo. Está nervioso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Over, ya tenemos Pokémon! Solo podemos hacer una cosa, ¿lo sabes, verdad? ¿Te apuntas? ¡Claro! ¡Siempre he querido decir esto! ¡Por fin ha llegado el momento! ¡Te reto un combate, Over! Oh, ¡qué paliza te voy a dar, Ebra! ¡Siento la boca! ¿O no? Ya veremos. ¡Oh! Vale, tenemos aquí a Piplup. Venga. ¡Nor! Madre mía, entre uno y el otro. Vale, le voy a meter ya con el destructor. ¡Guau, tío! Se me va a hacer horrible. ¿Pero qué? ¡Eso ha dolido, oye! Tú así que... Sí que me vas a hacer daño tú a mí. ¡Fua! En fin. ¡Espaltino tenías que ser! ¡Espaltino tenías que ser! A ver... Vamos a hacer gruñido... ¡Qué combate más horrible y más asqueroso! ¡Fua! Venga, vamos a intentar bajarle el ataque. ¡Tío! ¡Dios! ¡Qué combate más horrible!
No le vamos a hacer casi nada. Pues nada, ¿cómo os va la vida? ¿Cómo os va el verano? Hace calor, ¿verdad? Yo creo que hace bastante calor, sí. Madre mía. Vamos a seguir, que ahora es cuando la cosa... No sé. Yo creo que la cosa no se pone interesante, colega. Oh, yes. ¿Veis cómo mi Piplum mola? ¡Mi Piplum mola! Y lo sabéis. Piplum, si hicieras un crítico, tío. Un crítico todo guapo, ¿sabes? Sentaría muy bien en estos momentos, ¿sabes? No me está haciendo ni caso. Voy a tela de combate. ¡Cuánta emoción! ¡No la podemos contener! Este combate pasará a la historia de Pokémon. Yo lo sé. ¡Sí! Después de horas. ¡Ya! ¡Toma! Subida de nivel. Dios, no me acuerdo de nada de este juego, ¿eh? Literal. Es que hace mucho que jugué. ¿Qué dices? ¡Que al final hemos perdido, tío! Pero tú has visto lo que has hecho. Solo me has metido refugio, desgraciado. ¡Wow! Bueno, vámonos a casa. Ese combate me ha dejado molido. Mi Pokémon también necesita descansar. Hasta luego, Over. Mamá, te voy a contar lo que ha hecho Spaltino. Spaltino me ha tenido ahí 1000 horas. Mamá. ¿Qué te pasa, cielo? ¡Que Spaltino me ha tenido 1000 horas! Vaya, ¿eso es lo que te ha ocurrido? Tino y tú, habéis tenido suerte de haberos topado con el profesor Serval. Si no hubiera sido así, no quiero pensar lo que los Pokémon salvajes os podrían haber hecho. Over, ve a ver al profesor Serval y dale las gracias por tu Pokémon. Su laboratorio está en Pueblo Arena, ¿no es así? Ahora que tienes tu propio Pokémon, la hierba alta no será tan peligrosa. ¿Y tú lo dices? Oh, espera, no te vayas, chata. Over, ponte esto. Oh, yes. Unas deportivas. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? Pues con estas deportivas podrás andar mucho más rápido. A ver, deja que lea las instrucciones. Mantén pulsado el botón B para moverte mucho más rápido que antes. Muy bien. ¿No te parecen una maravilla? Sí, mamá, ¿me das dinero? ¿O te lo robo del bolso? Pero... ¡mujer! ¡Déjame en paz, mujer! ¡No! Ah, jolín, es que estaba con los sticks. Yo digo, no va, esto no va. ¡Mírame cómo corro! ¡Raude veloz! Parezco una gacela. ¡Ostris! ¡Pero qué lentitud! ¡Casi he hecho raíces, Over! Voy a ver al profesor Selvar para darle las gracias como tiene que ser. Se me ha ocurrido una idea tremenda. Presta atención, ¿vale? ¿Sabes al lago? ¿Sabes el lago en el que siempre jugamos? ¿Sabes que dicen que allí vive un Pokémon legendario? ¡Justo! ¡Lo has adivinado! Vamos a capturar ese Pokémon. Seguro que el profesor Selvar se pondrá contentísimo. Tú me vas a llevar por el camino del mal, Spaltino. Mientras estemos juntos, no hay nada que temer. No quiero ir con este loco suicida. ¿Será por ahí el lago? Ya verás tú cómo va a terminar esto. Por fin, ya casi estamos en el lago. Prepárate bien, porque vamos a capturar ese Pokémon legendario. ¿Y dónde tenemos las Pokéball? Porque yo no tengo. Confía en mí por una vez. Que tú me llevas por el camino del mal. Suicida, que eres un suicida. Nos va a meter una paliza que nos va a reventar el alma. ¿Y ese de allí? ¡Ostris! El tiempo que fluye, el espacio que se expande. Un día todo esto será mío. Me llamo Helio, no lo olvides. Hasta entonces, duerme mientras puedas, Pokémon legendario del lago. Dejadme pasar, niñatos. Haceos a un lado.
Mola mucho, ¿eh, Elio? Mola mucho, lo sabes. ¿Y a qué ha venido eso? ¡Qué tío más raro! Venga, Uber, vamos a capturar ese Pokémon legendario, que yo veo aquí problemas. ¡Cielos, lo has oído, Uber! ¡Era el grito del Pokémon legendario, estoy segurísimo! ¡Venga, esta es nuestra oportunidad! ¡Vamos a capturarlo! ¡No quiero! Y ¡espera! ¡No llevamos nada encima! ¡Ya sabes, ninguna Pokéball! ¡Pokéballs! ¡Sin ellas no podemos capturar Pokémon ni llevárnoslo! ¿Crees que el profesor Selva nos daría alguna si se lo pidiéramos? Sí, por aquello que dijo, ¿te acuerdas, no? Dijo que fuéramos a visitarlo al laboratorio si necesitábamos algo. Bueno, a ver, te echo una carrera. Quien llegue primero al laboratorio de Pueblo Arena es el más molón. Te dije que yo veía lagunillas ahí. Te lo dije, pero no me haces caso. Venga. ¡Adelante, Piplup! ¡Métele! ¡Métele todo lo gordo! En tu caso, la letilla esa que tienes. ¡No me hagas daño! Necesito que suba de nivel. Más todavía. Está metiendo... Es que, ¿en serio? ¿Vais? ¿Me hace un crítico? ¿Se ha desgraciado? ¡En serio! ¡Piplup! ¡Pero métele! Y así no puedo trabajar, ¿eh? ¡Hola! Los Pokémon salvajes aceptan en la hierba alta y te cogen por sorpresa, así que si quieres combatir con uno de ellos, camina por la hierba alta. Y si quieres evitar a los Pokémon salvajes, no te acerques a la hierba. Pues fácil, ¿no? O sea... A ver... Pistas para entrenadores... Sí, habla con todo el que te encuentres, ¿vale? Que te va a querer pegar, pero bueno... ¿Mi madre me curará? Estaba pensando yo. Porque me ha dado un poco fuerte, ¿sabes? Mamá, ¿me curas? Oh, yes. Benditas madres. ¡Benditas madres! Os merecéis el cielo. Dadme paga. Yes. Guardando muchos datos. No apagues la consola. Voy a guardar por si acaso me revientan el alma. Sería triste, pero podría pasar. Cuando quieras. Vale. Te ha costado, pero lo has hecho. Muy bien. Me encanta esto de poder correr. Ay, espérate. Uf. Vale. No sé por qué lado tengo que ir, la verdad. Orilla veraz. Vale, pues por ahí no. Conclusión, por ahí no. Combate. Encima de nivel 2. Venga, Piplup. A pájaro no te gana nadie. Míralo, tiene un piquito más bonito. Métele ahí, destructor. Vale, gruñido. Vale, no pasa nada, no hay problemas. No hay problemas. Venga, venga. Lo malo es que no sé si me lo cargaré en este turno. ¡Ah, tío! ¡Maldito! ¡Qué feliz soy con tan poco! ¡Sí, toma! Nivel 7. Yes. Hola. Hola, trabajo en una tienda Pokémon, ¿sabes? ¿Y sabes que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? ¡Sí! Si un Pokémon se queda sin puntos de salud, se debilita y no puede seguir combatiendo. Si los puntos de salud de un Pokémon bajan, hay que reponerlos con una poción. Te voy a dar una muestra gratuita. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, chata! I love you.
Llámame. ¡Oh, tío! ¿Dónde están mis repelentes cuando hacen falta? Maldito Starly. ¡Métele! ¡Métele todo lo gordo! A ver, yo creo que esta vez sí que nos va a dar para matarlo, ¿vale? Yo creo que sí, venga, a ver si acertamos. ¡Tío! ¡Tío! He fallado. Pero si le quedaba menos de la mitad. Estaba ahí con la puntica. Que total no me ha hecho nada, ¿sabes? Pero bueno. Qué triste. Oye, niño, ¿este ratilla o qué? Hola. ¡Ay, qué calor! ¡Es hora de bajada! Y es un atajo a Pueblo Hoja Verde. Pues muy bien, muchas gracias. ¡Oh! ¡León! Maldito. Hola, te estaba esperando. Ven conmigo, el profesor quiere verte. Mira, este es nuestro laboratorio. Vamos adentro. ¡Ey! ¡Brother! ¡Quita de en medio! ¡Ah, eres tú, Over! Ese vejestorio no es que me dé miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual, yo me piro, Over. ¡Chao! Pero tío, eres muy mal educado. Nos ha dado un Pokémon. Pero, ¿qué le pasa a este chico? Va siempre con unas prisas tremendas. En fin, entremos. Pues no lo sé, no sé qué le pasa. Sé que Paltino se pone muy nervioso. Bueno, mira quién está aquí. Te llamabas Over, ¿verdad? Deja que vea tu Pokémon. Pues mira, está ahí. Veamos. Vaya, vaya, este Pokémon parece bastante feliz. Vaya, parece que no fue ningún error confiarte ese Piplup. Claro que no. Bueno, ¿te gustaría ponerle un mote? No. Cuando os vi a punto de internaros en la hierba alta sin Pokémon, me quedé estupefacto. Me dejó atónito que unos críos pudieran ser tan temerarios. Pero ahora me acabas de asombrar por un motivo totalmente diferente. Ya hay un fuerte vínculo que crece entre tu Pokémon y tú. Es que le he hecho combatir. Y hemos pegado unos pájaros. Conocerte es todo un privilegio. Estoy seguro de que Piplup siente exactamente lo mismo. Por eso te pido que quieras mucho a tu Piplup. Menos mal que tratas bien a los Pokémon, porque si no, deja, no quiero ni pensar en qué pasaría. Ya está. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Permíteme que primero me presente como es debido. Como ya sabes, me llamo Serval y estudio a los Pokémon. Para empezar, quiero saber con exactitud qué Pokémon viven en la región de Sinnoh. Y para saberlo, necesito recopilar datos con la Pokédex. Y aquí es donde entras tú, baby. Voy a confiarte esta Pokédex. ¿La utilizarás para reunir información de los Pokémon de Sinnoh para mí? Pues sí. Bien, buena respuesta. ¡Over ha obtenido la Pokédex! ¡Sí! Esta Pokédex es un dispositivo de alta tecnología. Registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Over, quiero que vayas a todas partes y que busques todos los tipos de Pokémon que existen en esta región. Yo tengo la misma Pokédex que tú. ¿Qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón, que me desvío. Veamos, en este mundo hay incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Te van a querer pegar, pero tranquilo, no pasa nada. Anda, ponte en marcha. Over, tu gran aventura acaba de empezar. El profesor me ha pedido que eche una mano también, así que saldré a completar la Pokédex. Eso nos convierte en compañeros. Tenemos el mismo objetivo. Luego te enseño cosas, ¿vale? Gracias. ¿Me darán algo? ¿Las gracias por participar? Nada. Son más ratas estos que no veas. ¡Ay! ¿Qué dices? El padre de León. No te pareces nada a tu hijo. Tu hijo es más moloncio. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí tengo algo que está bien. Deberías llevártelo también.
Has obtenido MT-27, ¿vale? Es una máquina técnica, contiene el movimiento retroceso. Cuando se usa una máquina técnica o MT, el Pokémon aprende un movimiento de forma instantánea. Sin embargo, debes tener en cuenta que son de un solo uso. ¡Ah! Oh, Dios, ya no me acordaba de esto. Ahora estamos en tiempos mejores. El movimiento retroceso cobra potencia cuanto mayor sea tu amistad con el Pokémon que lo usa. Por supuesto, tú decides si quieres usar esa MT o no. Solo me queda desearte que tu viaje esté repleto de diversión. Madre mía, yo alucino. ¿Que el profesor tenía una MT? Ya solo le falta decirme que de joven combatía con Pokémon. ¡Qué risa! ¡Uy, sí! ¡Me troncho! ¡Me troncho! Over, ven, que quiero enseñarte unas cosas. Estamos en el centro Pokémon. Y aquí en la tienda Pokémon. Otra cosa, Over, deberías decir en tu casa que vas a echar una mano al profesor Serval con la Pokédex, ¿no te parece? Porque a veces tienes que irte bastante lejos, tendrías que avisar. Ah, espera, antes de irte vete a curar a tu Pokémon al centro Pokémon, así no tendrás que preocuparte por eso en el camino de vuelta. Venga, chao. Pírate. Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descanse hasta que se reponga? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te quieres ir a tomar algo? ¿O eso solo lo haces en Alola? Pregunto. Pregunto, chata. No se quiere tomar nada conmigo. Psst, borde. ¿Podremos comprar? Bueno, no sé si tengo pasta, la verdad. Yo tengo dinero, por lo mejor. Estoy más pobre que la rada, ¿sabes? ¿Dónde miro yo eso? Ya no me acuerdo. En la bolsa va a ser que no. En Over, aquí sí. Bueno, tengo algo de pasta. Dios, entre que hace un millón de años que no juego a este juego y que hace un millón de años que no juego a Pokémon. Voy a comprar. Pues mira, me vas a poner. Para empezar. No, tantas no. Pero 10 sí, venga, venga, venga. Sí, por favor, chata. Y me voy a pillar unas pociones, ¿vale? Tenía que haber pillado otra, voy a pillar otra más. Y voy a pillar una Tiparaliz, por si acaso. Vale, ya está, me voy a quedar con 200. 200 moneditas, por si acaso, ¿sabes? Por si veo una piruleta. Vale, pues ahora vamos a ir a ver a mi santa madre. ¡Mamá, me marcho de casa! Esto de poder correr así a lo loco me encanta. Eso va a ser genial. ¡Mamá, me marcho! Me alegra verte, Over. ¿Estáis bien tu equipo Pokémon y tú? Acabo de preparar la cena, descansa. Solo he venido a avisarte, madre. ¿Qué tienes, Over? ¿El profesor Serval te ha pedido que hagas algo tan importante? Es maravilloso, deberías hacerlo, tienes todo mi apoyo, claro, porque total, solo soy una niña por el mundo perdida, ¿sabes? Uy, mira, Over, tengo algo que te vendrá muy bien. ¿Dinero? Yo quería dinero. Es un diario, en él podrás ir anotando lo que haces cada día, podrás consultarlo para recordar qué fue lo último que hiciste. Para eso tengo YouTube. Vaya, un viaje lleno de aventuras. Me das mucha envidia. Además, estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo. Y yo tendré que quedarme aquí. ¡Eres una mala hija!
No me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Tú sal al mundo y disfruta de tu aventura. Si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas, haces feliz a tu madre también. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. ¡Ostris! ¡Ay, siento venir así sin avisar! ¿Está aquí Tino? Ah, pues no, no está. ¡Ay, habrá salido ya entonces! No sé qué hacer. Es que este niño de verdad me trae por el camino de amargura. El niño iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Y yo quería que se llevara esto consigo. No te preocupes, Hover se lo dará. ¿Verdad, Hover? Sí. Mientras no sean drogas, que no quiero tener problemas con la pasma, ¿vale? ¿De verdad harías eso por mí? Entonces ten a Hover, cuando veas a Tino se lo das. Un paquete. Paquetón el que tengo yo. Ay, se me ha pegado. Espaltino se me ha pegado. ¿Qué? Conociendo a mi chico probablemente habrá ido derechito a Ciudad Jubileo. Bueno, ten, cuando veas a Tino se lo das y ya está. Pues ya está. Adiós, madre. Me voy a ver mundo corriendo con el turbo este. Es que no lo voy a usar y a mí no me gustan mucho los Pokémon de tipo bicho, pero bueno, podría intentar capturarlo. ¿No? Por tener ahí un apoyo moral. ¡Jolines! ¡Qué pereza me dais con el gruñido, eh! ¿En serio? ¿En serio? Me da ganas de matarte, colega. ¿Le he hecho ya la Pokémon? Se la he hecho. Ahora es cuando se escapa y yo me río. ¡Ja! ¡Yes! Ti 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 ti. Muy bien. Tiene las patas cortas. Cada vez que se tropieza, sus antenas chocan y suenan como un xilófono. Qué interesante. Pues le vamos a poner bicho 1. A ver, espérate. El bicho. Bicho pestosi. Vosotros sabéis que es verdad. No va a caber, ¿no? ¡Bicho pesto! ¡Ah! Yes. Ti 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 ti. Venga, ya hemos atrapado a nuestro primer Pokémon. Hemos cumplido en esta vida. Vamos a decir, hola, ¿qué tal, chata? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? A mí me va bien. Seguimos sin querer tener una cita, ¿no? Yo te haría feliz. O no, pero al menos podríamos intentarlo. No, dice que no. ¡Dice que no! Maldita. Vale, vale. Por aquí tenemos diferentes casitas. Vale. Yo qué sé, pues voy a ir para arriba. Para abajo, ¿no? Para arriba. ¡León! Como me expliques ahora cómo se atrapa Pokémon, ya verás tú, ¿eh? Sí, lo sé. ¡Que no me enseñes! ¡Que ya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si acabo de atrapar a mi primer Pokémon sin tu ayuda. Claro. Alguien se tenía que quedar en ese Chimchar. Yo le hubiera puesto Chimichurri. Chimichurri. Ti, 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 ti. Nadie ha visto nada, ¿vale? Yo no he hecho nada. Solo me he saltado parte del tuto.
me encanta ese botón, es una maravilla. Tendría que estar en Pokémon de serie. He dicho. Así se hace, la verdad es que tendría que haber reducido un poco más los PS del rival. Es lo más importante, reducir los PS del Pokémon todo lo que puedas. ¿Por qué? Pues porque un Pokémon sano no es nada fácil de capturar. Ah, y también es más fácil capturar a un Pokémon si lo duermes o algo así, usando un movimiento. Muy bien, y mira, voy a darte 5... ¡Oh! ¡Oh! Me los podías haber dado antes, pero... ¡Oh! Y... Si llevas muchos Pokémon contigo, podrás viajar más lejos. Así tendrás más posibilidades de ver muchos más Pokémon distintos. ¡Hala! ¡Que tengo que irme! ¡Bye, bye! ¡Oh, no! Vale. ¡Oh, tío! ¡Este tiene más nivel! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Jolines! ¡Con el gruñido! ¿Solo saben hacer gruñido o qué? A ver, prefiero gruñido que no que me baje la defensa. Porque un látigo ahí en plan ¡Cisca! ¡Cisca! Y tú ¡No! ¡No! Eso no mola. Y lo sabes. Luego te meten una leche que te revienta en el alma. ¡Tío, en serio! Pero, ¿por qué son tan cobardes estos bichejos? Venganza. Over siente miedo. Over siente pánico. Da igual, yo le doy. Ya verás tú. Pues tampoco lleva tanto. Esperaba más. Pero claro, es que me has hecho gruñido muchas veces, colega. Te he dado poco. Madre mía. No, a ti no te pienso atrapar. O sea, olvídate, ¿vale? Porque tienes nivel 2 y eres un pajarito pestoso. No, no, no. Bueno, uno que ataca. Mis respetos. Mis respetos. Quería hacer un combate contra un entrenador. Oh, yes. Al menos dejarlo ahí, ¿no? Yo soy un entrenador Pokémon como tú. ¡Qué casualidad, eh! Como nos hemos encontrado, habrá que combatir. Bueno, tú te has acercado a mí, ¿sabes? Yo estaba a mi bola, yendo por mi camino, sin mirarte, ¿sabes? Este joven Richie. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga. Ya empezamos. Encima, lo que me da rabia es que me ha atacado antes, ¿sabes? Bueno, ataque rápido, normal. Vale, placaje. ¡Aguántame! ¡Aguántame como un machote! Gruñido. ¡Aguanta como un machote, Piplup! ¡Fua, tío! ¡Qué rabia dan, eh! ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un golpe crítico! ¡Sí, señor! Así un cabezazo te daba, placa. ¡Yes! ¡Qué orgullo! ¡Oh, sí! ¡Por fin, burbuja! ¡Jopetas! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Demasiado fuerte! ¡No respiro! ¡Me ahogo! Ha sido un momento muy guay. Lo sabéis. ¿Pistas para entrenadores? No molas. ¡No molas, colega! Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que me iré a curar porque le ha metido unas somanta leches que flipas. Y nos veremos en el próximo vídeo. Sí, vamos a estar subiendo Pokémon Platino. ¿Por qué? Porque queréis Sino, porque queréis Pokémon. Y yo no quiero subir Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna porque ya lo he subido. Así que vamos a
ir al pasado, que como no me acuerdo de nada del juego, pues la verdad es que es fabuloso, ¿sabes? Porque para mí es como prácticamente nuevo. Así que, bye bye. Otri, espaitano, ¿pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío y solo mío! A ver, que yo dejo que veas su vídeo pues porque es la ilusión, pero el canal en verdad es mío y todos lo sabemos. Y mientras por suscribir a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo lo sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wahaha! ¡Wahaha!